Amigos, ¿cómo están? Con el entusiasmo y el gusto de cada semana, le estamos saludando este equipo de Los Nicolaitas. Saludamos también a nuestros amigos que nos sintonizan a través de XSB Radio Nicolaita, con carácter universitario Los Nicolaitas. En principio de cuentas, quiero comentarles que la Casa de Hidalgo se suma al llamado del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, de promover la paz, la reconciliación y la unidad entre los michoacanos bajo el principio de que el interés de Michoacán está por encima de cualquier otro. Medardo Serna, el rector Nicolaita, durante este encuentro con sectores de la sociedad michoacana, encabezados, como decía al principio, por el gobernador y por el secretario de gobierno, Adrián López Solís, resaltó la propuesta gubernamental de crear un grupo plural y multidisciplinario integrado por representantes de todos los sectores de la sociedad. Agregó también aquí en este acto que el próximo 16 de febrero se suspenden actividades académicas y administrativas, esto con la finalidad de tener el paso libre y no tener complicaciones viales dado a la visita del pontífice que viene, usted lo sabe, el 16 de febrero. En otras cosas, la Universidad Michoacana se consolidó como uno de los estados más constantes a nivel nacional e internacional, esto por las Olimpiadas Nacionales de Biología. Siempre nuestros alumnos nicolaitas tienen los mejores lugares en este ramo, la biología. Arturo García Cerrillo, del Colegio de San Nicolás, logró colocarse la medalla de plata en la 25ª edición de la Olimpiada Nacional de Biología, quien junto con otros 5 michoacanos alcanzaron reconocimiento por su alto desempeño en la justa académica realizada en el estado de Veracruz. Con la obtención de 6 medallas en la reciente Olimpiada, Michoacán se consolidó como uno de los estados más constantes a nivel nacional e internacional. Por el alto promedio alcanzado por otros 3 jóvenes michoacanos, les fue entregado un reconocimiento especial a 2 alumnos de la Universidad Michoacana, de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio de la Universidad, Daniel Calderón Loesa y José Isaías Álvarez Salto. Cabe señalar que los jóvenes son preparados desde las primeras fases por maestros de la Casa de Hidalgo. El rector de la universidad, Medardo Serna González, atestiguó la declaratoria del inicio de vigencia del sistema de justicia penal, acusatorio y oral en la región de Zamora. Esto es lo que ocurrió en Zamora. El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, atestiguó la declaratoria del inicio de vigencia del sistema de justicia penal, acusatorio y oral en la región de Zamora, en ceremonia presidida por los titulares de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del estado, Silvano Aureoles Conejo, Juan Antonio Magaña de la Mora y Raimundo Arreola Ortega, respectivamente. Se trata de un momento histórico para Michoacán, donde la Universidad Michoacana, a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tiene una participación significativa al ser la principal institución en la que se preparan los abogados de la entidad. De allí que la institución se actualiza en el nuevo sistema de justicia penal, señaló el rector Nicolaita. Cabe destacar que la región de Zamora abarca 41 municipios del estado, de allí la relevancia del hecho histórico para la justicia de esta entidad federativa. Momento de la entrevista y es mi compañero Fernando Jaramillo quien platica con el maestro Juan Humberto Flores. Este es el tema sobre la maestría en diseño avanzado, que tiene abierta ya la Facultad de Arquitectura. Vayamos con Fernando, adelante. Efectivamente, ya estamos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Jorge Flores Romero, quien nos va a hablar acerca de la convocatoria para la maestría en diseño avanzado y lo que se requieren los trámites y obviamente cuál es el perfil que deben de tener los estudiantes para acceder a ella. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas. Muchas gracias por la invitación. Sí, la convocatoria recién se abrió hace 15 días aproximadamente y va a estar vigente hasta el 31 de marzo, que es la fecha límite de entrega de documentos en esta primera etapa.
Maestro, coménteme acerca del proceso que se llevó a cabo para generar esta maestría y qué propone el plan de estudios en este caso. Sí, bueno, fue un proceso largo y ya la Facultad de Arquitectura estaba esperando una maestría en esta área, en esta disciplina del diseño. Originalmente lo que tiene tradicionalmente la facultad es la maestría en restauración. Entonces, y el doctorado y una especialidad en la misma área, pero en el área de diseño nosotros estamos abriendo pues una nueva área de estudio acerca del diseño y de la arquitectura. Y fue un proceso pues largo, pero finalmente pues creo que ha sido bastante productivo. Viene ya una generación pasando a cuarto semestre de 14 alumnos, los cuales todos están becados por CONACYT y con trabajos de tesis pues, muy interesantes que en otra ocasión posiblemente los comentaremos. Maestro, un punto muy importante. Hábleme acerca del perfil con el que salen los egresados y qué líneas de investigación tiene para finalizar estos estudios de la maestría en diseño avanzado. Bueno, sí, básicamente este programa tiene dos salidas originalmente. Y digo originalmente porque estas salidas se van a empezar a ampliar. Originalmente tiene una salida sobre diseño arquitectónico o arquitectura y otra sobre urbanismo o diseño urbano y todas las disciplinas que tienen que ver con la ciudad. Curiosamente, lo que inicialmente proyectamos como que sería uno de los enfoques principales dirigido hacia el diseño, pues está resultando en que hay más interés por parte de la problemática urbana y de cómo la arquitectura impacta a las ciudades y cómo estas cuestiones que tienen que ver con el diseño y las ciudades. Finalmente, ¿a dónde se pueden dirigir todos aquellos que estén interesados en acceder a estos estudios? Que obviamente la convocatoria finaliza el próximo 31 de marzo. ¿Cuáles son los datos que deben de contener y a dónde pueden dirigirse? Sí, se pueden dirigir directamente a la página de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Ahí hay un link que los conecta directamente con la página del posgrado y pueden mandar un correo por correo electrónico a la dirección electrónica mda. De las siglas de Maestría en Diseño Avanzado, .fa de Facultad de Arquitectura, umsnh@gmail.com. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, maestro. Esperemos que esta convocatoria tenga el auge que se debe, pues es una materia muy interesante. Al contrario, les agradezco la invitación. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Es tu educación, es nuestro futuro. Ven e infórmate sobre lo que deseas estudiar en la Exporienta 2016, este 25, 26 y 27 de febrero. Opciones educativas que experimentarás a través de talleres, conferencias y módulos, tanto de la Universidad Michoacana como de instituciones invitadas. Ven y conoce nuestra oferta educativa. www.exporienta.umich.mx. ¡Te esperamos! Le comento, por otra parte, que la celebración por el Día del Odontólogo, en la que estuvo presente el rector Nicolaita, reconoció a esta facultad por el compromiso que tiene con la educación y los proyectos de la comunidad académica. Esto es lo que dijo en las propias instalaciones de la facultad. En su participación durante la celebración del Día del Odontólogo, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, reconoció a esta facultad por el compromiso que tiene con la educación y que sabe sumarse en la pluralidad bien dirigida a los proyectos que buscan el fortalecimiento de la institución. Asimismo, convocó a la comunidad de la institución a asumir una actitud crítica que busca la superación. El rector hizo un llamado para aprovechar oportunidades como el programa Médico en tu Casa, que promueve la administración de Silvano Aureoles Conejo, donde instituciones como la Facultad de Odontología y su comunidad tienen mucho que aportar a favor de la sociedad michoacana, destacó.
En su oportunidad, el director de la facultad, Alejandro Larios Trujillo, felicitó a los profesores y alumnos por el Día del Odontólogo y resaltó las virtudes del académico José Talavera García de León, a quien se rindió un homenaje por toda una trayectoria en la que se resalta su humanismo como formador de infinidad de generaciones de profesionales de la odontología. Y en otras cosas, para que estudiantes pongan en práctica su talento y lo aprendido en las aulas, la Facultad de Bellas Artes de aquí de la universidad ha establecido varios convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Así lo dio a conocer el secretario académico de esta institución, Miguel Ángel Villa Álvarez, quien señaló que al interior de la universidad se han logrado varios acuerdos de colaboración con instituciones de áreas de humanidades. Estamos hablando, por ejemplo, de filosofía, historia, letras, economía, derecho, ciencias sociales y también contaduría. Esto es lo que nos dijo. Bueno, en otras cosas quiero decirle que en el Nicolaita en vivo le presento a continuación al joven Carlos Plancarte. Él es un estudiante de la unidad de Lázaro Cárdenas y estudia la licenciatura en Derecho. Carte Macedo, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en segundo año. Estoy inscrito en esta unidad de la Universidad Michoacana y me agrada estudiar esta carrera porque no me tuve que desplazar a la capital ni gastar más de lo necesario por mis familiares en su apoyo y no me tuve que desprender de mi localidad. Lo que me gusta es que aquí me estoy forjando y aquí es donde yo podré ayudar tanto a amigos, a familiares y a mis vecinos de mi localidad. Creo en mí, soy orgullosamente nicolaita. En otras cosas, le comento que la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Universidad, encabezada por Ireri Suazo Ortuño, produce un espacio radiofónico para invitar a la comunidad en general y alumnos de la comunidad nicolaita a estudiar un posgrado. El proyecto tiene como objetivo cambiar la cultura de formación de los jóvenes michoacanos, incentivarlos a realizar su vida profesional en el ámbito de la investigación, para lo cual los estudios de la Casa de Hidalgo tienen un alto nivel de reconocimiento en todas las ramas de la ciencia y la tecnología. Vamos a tenerle donde puede sintonizar, desde luego es en Radio Nicolaita, le vamos a tener después el horario. En otras cosas, quiero decirle que estudiantes de la licenciatura en Salud Pública nos comparten su experiencia sobre la movilidad académica que realizaron en la Universidad de la Frontera, esto en Chile. Bueno, pues nuestro proceso para realizar la movilidad académica fue un poco largo, pero sin embargo, pues con dedicación y esfuerzo se alcanzó a lograr este objetivo. Fue un proceso largo. Llegamos a lo que queríamos, nuestro objetivo, y pues realizamos nuestra movilidad a la Universidad de la Frontera en Chile, en la Facultad de Medicina. Nuestra experiencia académicamente fue muy buena porque tomó en cuenta la Universidad de la Frontera a los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Michoacán, México. Participar para la movilidad estudiantil y fue muy grato porque así intercambiamos las distintas formas de conocimiento tanto los alumnos de diferentes países. Bueno, creo que en nivel académico es un poco, en tecnología, pues tienen mucha tecnología, la tienen, pero académicamente creo que la Universidad de la Michoacana es mejor académicamente en todos los sentidos. Está como más enfocado, pues es que no podría decirle, o sea, así como le explicaba, o sea, allá lo manejan todo por campus virtual, computación y todo eso. Y acá es como un poco más presencial, así todo más riguroso, más texto, más... Participar en la movilidad estudiantil es muy grato porque así nos formamos más personalmente y académicamente, se necesitan acercar al departamento de vinculación para participar en el proceso de intercambio en las becas, que es muy bueno y aprendemos. Venimos de esta información que es
con la Universidad de Chile, pero también el Departamento de Vinculación y Desarrollo tiene abierta una serie de convocatorias para que jóvenes nicolaitas realicen algún estudio ahora en otro país, estamos hablando de Taiwán. El Departamento de Vinculación y Desarrollo hace extensiva la oferta de becas que tiene el país de Taiwán para mexicanos que deseen realizar estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Comenzamos con la beca de idioma chino mandarín Huayu, que tiene una duración de la beca de 2, 3 y 6 meses. Mientras que la beca de ICDF está dirigida para realizar estudios de maestría y doctorado en área de agricultura, ciencias y biología a través de universidades con enseñanza en inglés. También oferta la beca Taiwan Fellowship encaminada a investigación, mientras que la beca de la Academia Cínica es para realizar estudios de doctorado en biología química y biología celular, entre otras. Para mayores informes pueden ingresar a la página www.rog-taiwan.org. Hoy bien, acudir con Karen Telles del Área de Movilidad Estudiantil y Académica del Departamento de Vinculación y Desarrollo de la Universidad Michoacana, ubicada en la planta baja de la Torre de Rectoría. El programa de la Universidad Michoacana regresa después de esta pausa. Lo espero. Es tu educación, es nuestro futuro. Ven e infórmate sobre lo que deseas estudiar en la Exporienta 2016, este 25, 26 y 27 de febrero. Opciones educativas que experimentarás a través de talleres, conferencias y módulos, tanto de la Universidad Michoacana como de instituciones invitadas. Ven y conoce nuestra oferta educativa. www.exporienta.umich.mx. ¡Te esperamos! En la sección de stand de libros, hoy conoceremos una obra dedicada a los estudios de posgrado de la Universidad Michoacana. Vamos con Héctor Alvarado y su comentario. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en la sección, el stand de libro, en la que vamos a comentar la bibliografía, los libros producidos y relacionados con la Universidad Michoacana. En esta ocasión quiero presentar una primicia que acaba de ser presentada recientemente en el Colegio de San Nicolás, que se llama Una mirada al posgrado nicolaita, que tiene como coordinadores al actual rector Medardo Serna González, que en ese momento era el coordinador general de estudios de posgrado, y al doctor Ricardo Miguel Pérez Munguía, que también trabajaba en esta institución, en la coordinación de posgrado, y que recupera un valor muy importante, que es la historia, la cronografía y la cronología del posgrado nicolaita, que actualmente es uno de los emblemas de la universidad. Nos presenta desde los inicios de los procesos de certificación, de validación, cómo ha ido creciendo la matrícula en los posgrados, cómo ha ido creciendo en la universidad este proceso de especialización, de crecimiento, que no nada más beneficia a la propia universidad, sino que tiene un impacto social importante y que además permite, por ejemplo, entre otras muchas cosas, que la universidad consiga fondos para recuperar cada vez más esta calidad académica que está buscándose constantemente. Este libro se puede conseguir en la coordinación de posgrado que está en el 322-3500 en la extensión 4157. Es un libro muy interesante que les recomiendo para leer y para conocer la mirada al posgrado nicolaita. Hasta la próxima. Se despide Héctor Alvarado. Muchas gracias.
Las facultades Derecho y Ciencias Sociales y Contaduría y Ciencias Administrativas pertenecientes a nuestra máxima casa de estudios recibieron una invitación por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, esto en España, para que tanto sus profesionales como los recién egresados de la licenciatura interesados en el tema de materia tributaria asistan al décimo curso de perfeccionamiento en fiscalización internacional. Esto se llevará a cabo en el país ibérico. Esta es una información importante para ambas carreras. En otras cosas, vamos a la sección 100 años, 100 momentos. Israel nos habla sobre los personajes que han sido fundadores de nuestra máxima casa de estudios. Eso es lo que nos dice. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana rumbo al centenario. En este caso hablaremos de los fundadores de la Universidad Michoacana. La ley del 31 de diciembre de 1915, en el periodo preconstitucional del general Alfredo Elizondo, suprimió el presupuesto destinado a las escuelas de medicina y jurisprudencia, debido, según decía el gobernador, por el escaso número de alumnos que concurría a esos planteles y a irregularidades en los estudios, todo ello explicable por la inquietud y el desorden provocados por la revolución que ese año había tenido su epílogo militar en los campos de Celaya. La citada ley establecía becas para alumnos regulares de esas escuelas con el fin de que continuaran sus estudios en la Ciudad de México, que tenía la única universidad del país. Hacia allá enfilaron sus naves los jóvenes Ignacio y Rodolfo Chávez, Gavino Fraga, Manuel Martínez Báez, Eduardo Villaseñor y Samuel Ramos. Estos nicolaitas formaban un grupo desde sus años de colegiales y así salieron del estado. Aquellos jóvenes a los que hay que añadir al doctor José Torres Orozco, uno de los más brillantes del grupo, fue a la postre el más útil enlace de sus compañeros para llevar la idea común y creación de la Universidad Michoacana, ya que consideraban injusto su desarraigo de Morelia y de su querido colegio. Finalmente, el escudo de la universidad, con las antorchas, el listón donde consta el nombre completo de la institución y las ramas de laurel y de oliva de la parte posterior, que es el que actualmente se usa, fue diseñado por el rector, el doctor Ignacio Chávez. Pues esto fue todo por el momento. Me despido. Hasta la próxima. El Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado invitan al curso de Tecnología Computacional en Matemáticas, Desarrollo de Aspectos Relevantes del Conocimiento y Razonamiento. Esto se brindará la educación en dos papeles importantes, las actividades técnicas y conceptuales, y también es importante señalar que los alumnos y maestros van a desarrollar un eje que les permita comunicar y buscar conexiones estructurales de relación con las matemáticas, una área en la que se está trabajando intensamente. Este curso inicia el próximo miércoles 17 en las instalaciones de Ciudad Universitaria, edificio M, planta alta. Es momento de poner punto final. Antes quiero agradecer a una pequeña que nos acompaña aquí en el estudio, que queremos mucho, Daniela Servín. A nombre de este gran equipo, yo me despido, soy Areri Sánchez, lo esperamos en la próxima emisión. Gracias, hasta entonces.